Hace 25 años, mi familia compró un loro de cabeza amarilla. Él es Popeye. Hola. Siempre me he preguntado cómo sería su vida si no hubiera sido una víctima del tráfico ilegal. Sería un ave libre en la selva. En México se extraen alrededor de 70.000 loros de las selvas al año. De cada 10 loros que se extraen para ser vendidos en el mercado negro, aproximadamente se mueren 8 en el transcurso de ser capturados a su venta. Por eso es muy importante denunciar la venta ilegal de animales exóticos. Todos los citácidos de México, que son loros, pericos y guacamayas, están amenazados o en peligro de extinción. Los loros son las aves más amenazadas del mundo, gracias al tráfico ilegal y a la destrucción de su hábitat para la agricultura. Vuela con Loros es una organización que se dedica a la reintegración y rehabilitación de loros silvestres mexicanos. Como artista me pregunté qué puedo hacer yo para apoyar este proyecto. Entonces decidí hacer una serie de dibujos que convertí en serigrafías para con su venta ayudarlos a terminar de construir el primer centro de rehabilitación y reintegración de loros de México. Tuve la oportunidad de conocer al equipo de Vuela con Loros, que está conformado por Juan Carlos Orraca y Diana Tenorio. También pude conocer a Alejandro y Dalila, quienes pusieron a disposición Finca Colibrí para que sea la sede de Vuela con Loros. Cuentan con un centro de incubación, alojamiento para voluntarios e incluso un centro de educación ambiental. Juan Carlos Orraca es un biólogo quien en el 2015 ganó un premio de National Geographic por su trabajo en la conservación de citácidos mexicanos. Hola, ¿cómo están? Bueno, los invito a que vean lo que es el área de las nacedoras, donde vamos a recibir a todos los loros que necesitan ciertos cuidados especiales y les vamos a tener todo lo que es el equipo de medicina veterinaria preventiva para poderlas cuidar. La intención es reproducir los loros y una vez reproducido, liberarlo. Y esto va acompañado de la educación ambiental. Sería ilógico reproducir unos animalitos para que en el momento que tú los liberes anden con resorteras o con trampas o matándolos. La educación ambiental es indispensable. Este es el espacio de la finca Colibrí que está destinado para construcción de los hábitats que van a tener nuestras aves. Se tienen que entrenar en vuelo, se tiene que poner fitness las aves para que puedan sobrevivir en libertad. La idea es que convivan, que se rehabiliten tanto física como conductualmente. Además, se tiene que realizar un estudio genético antes de liberarlas. Podríamos hacer un gran plus y un gran apoyo a la naturaleza al reforzar una población que está en peligro. Finca Colibrí está ubicada en una comunidad nahua a las afueras de Gilitla llamada San Antonio de Xalcuayo II. Es una zona entre el bosque tropical húmedo y bosque de niebla. Muy, muy rica en especies, tanto vegetales como animales. La meta de Vuela con Loros no solo se enfoca en el trabajo de rehabilitar y reintegrar aves a su hábitat, sino también de brindar programas de educación ambiental, así como trabajar con la comunidad y brindar fuentes de empleo en el área de conservación y ecoturismo. Gilitla es una zona de alta y muy alta marginación, población náhuatl principalmente, aunque hay algunos grupos Tenec, y la derrama económica no llega a las comunidades indígenas. La idea es generar un turismo sustentable, un turismo ambientalista que ayude a proteger la biodiversidad de la zona, que la derrama económica se refleje en las comunidades. Vengan, les voy a presentar el área educativa de Vuela con Loros aquí en la finca El Colibrí. Aquí es donde vamos a transmitir los conocimientos de la conservación de los loros. ¿Cómo? Por medio de obras de teatro, por medio de caminatas educativas con la comunidad rural. La intención es dar capacitaciones a los jóvenes de las comunidades y gente que esté interesada para convertirlos con una herramienta de cambio en equipo, ¿no? Que nosotros liberemos un loro y ellos no lo vayan a atrapar, sino al contrario, lo conserven y se vuelvan un medio de conservación por ser guías turísticos o monitores, etc. Esta zona de la montaña en la Huasteca
las comunidades indígenas lo han considerado siempre como una zona sagrada. Entonces esta es una zona sagrada que entra dentro de lo que es el pensamiento indígena y lo que debería ser el pensamiento de la humanidad, o sea, respetar la naturaleza para poder vivir bien en ella. Vuela con Loros necesita tu ayuda para poder terminar de construir el primer centro de rehabilitación y reintegración de loros silvestres. Al adquirir una de mis serigrafías, estarás apoyando directamente al proyecto. Mi compromiso es donar el 100% de las ganancias. También puedes hacer un donativo directamente en el link que te voy a dejar aquí abajo, o puedes compartir este video para que más personas se enteren de este proyecto y así podamos hacerlo una realidad. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio de Portal de la Serigrafía.